Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes y estamos aquí preparadísimos para que esta sea una buena jornada para todos. ¿Cómo? Bueno, pues con que las ofertas que les hemos preparado les valgan a ustedes, nos conformamos. Buenos días, Pepa. Felicidades. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Qué bocaza. Pues ni más ni menos que 339 ofertas de empleo para estos y otros muchísimos profesionales. Pero ya saben que aquí se cuece mucho más que trabajo, así que vean nuestros titulares del día. Tras meses de tiras y aflojas, el acuerdo entre los agentes sociales para reformar la negociación colectiva entra en la recta final. Una reforma que decidirá nada más y nada menos que nuestras nuevas condiciones de trabajo. Así que hoy abrimos el libro gordo de Petete por si alguien no tiene claro qué es la negociación colectiva. Es decir, todas nuestras condiciones de trabajo y que se recogen con pelos y señales en lo que conocemos como convenio colectivo. Vamos, que es importantísimo, mucho. Por ejemplo, que una empresa en peligro de cierre pueda reducir la jornada o el salario de sus empleados en lugar de despedirlos. Civilicen a su antojo sin estar ellos presentes. Sin embargo, mira, sí que se han conseguido acuerdos sobre algunas patatas calientes que estaban sobre la mesa. Si el acuerdo no llega ni a la de tres, un árbitro se va a encargar de pitar el resultado y el fin del partido. Otra novedad, los convenios van a poder recoger recomendaciones para reducir el absentismo laboral. Por eso ya casi está cerrado el acuerdo sobre el nuevo papel de las mutuas. Y es que a partir de ahora van a tener más control sobre nuestras enfermedades. Vamos, que con un poco de suerte, a finales de este mes sabremos cómo serán nuestros futuros convenios. Y les contaremos aquí todos los detalles. De momento, a lo nuestro, que es ofrecer trabajo, y aquí están los primeros del día. ¿Cómo les está afectando la crisis? Aunque a juzgar por las cifras que maneja el sector, está claro que son muchas las familias que deciden cerrar los ojos y tirar la casa por la ventana. Acciones que sorprenden con la que está cayendo, Pepa. Todo sea por el empleo, ¿eh? Bueno, y hablando de trabajo, ¿han encontrado ya el puesto que estaban esperando? No, pues atentos que nos quedan más. Como todos los viernes, hacemos un paréntesis entre las ofertas de la empresa privada para contarles las últimas convocatorias de empleo público. Así que si son maestros y buscan oposición, muy atentos a la primera, porque en Aragón hay más de 300 plazas en juego. Bueno, si no les ha dado tiempo a tomar todos los datos, no me sufran, que los tienen bien a buen recaudo nuestros teleoperadores. ¿Cómo contactar con ellos? 902 30 40 80. Bueno, y si no les interesa estudiar, pero sí ponerse a trabajar cuanto antes, muy atentos, que llegan nuevas oportunidades de trabajo. Como todos los viernes, abrimos la ventanilla de consultas de los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal con el propósito de aclarar todas sus dudas laborales. Gloria Escudero, que ya está aquí conmigo, es la asesora que hoy se va a ocupar de esta tarea. Muy buenos días, Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Preparada, verdad? Sí, cuando tú quieras. Pues venga, vamos a decir. ¿En qué condiciones y qué pasaría con mi nacionalidad, de ser posible? Bueno, pues muy atento, ¿de acuerdo? Sí, sí, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, ya sabemos... ¿Podrías privar del derecho a volver en tres años? Sí, muchas gracias. Gracias, César. Venga, vamos a pasar a la consulta que nos hace Jorge. Nos cuenta que tiene 47 años y que actualmente está percibiendo el PRODI. Le ha surgido, nos cuenta, un contrato en prácticas de 2 meses en Italia y nos dice que no va a cobrar ningún salario, que le han comentado que si se va, dependiendo del tiempo que esté fuera, podría perder el subsidio, ¿no? Entonces nos pregunta cuánto tiempo podría ausentarse de España para que no le retire cobrando el paro y que le quedan 2 años de prestación. Le gustaría hacer prácticas de formación en una empresa no remuneradas y quiere saber si son compatibles con la prestación. Tiene que ser pues a tiempo parcial, ¿no? Tendría que ser a tiempo parcial, esas prácticas para acabar su ejercer. Venga, pues vamos a pasar a la consulta que nos hace Begoña desde Madrid. Tiene 48 años y después de 16 en una carpintería de aluminio con contrato fijo, está afectado, no solo de su marido, perdona, está afectado por un ERE desde el pasado mes de enero. Percibirá prestación por desempleo hasta enero de 2013, pero ahora tiene la oportunidad de trabajar por horas dándose de alta en autónomos. Si trabajase como autónomo, nos pregunta cómo le afectaría a la prestación y si en unos meses cesase esa actividad, ¿podría retomar la prestación actual, por desempleo actual? Tenga muy claras esas fechas y así terminamos, Gloria. Muchísimas gracias, como Muchas siempre, gracias. Y nos vemos en próximos programas. Venga, gracias. Para monitores y coordinadores de tiempo libre. Camareros. Electromecánicos. Promotores de ONG. Auxiliares de clínica. Programadores informáticos. Este viernes les hemos ofrecido 339 oportunidades de empleo para estas. Pues a ver qué les están interesando. Pero pues ojalá que se hagan con esta y con todas. Y recuerden que lunes y a la misma hora volvemos con más. Porque el lunes, como siempre, aquí habrá trabajo a toda velocidad. Hasta el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.